Yo como cantante me definiría como alguien que le falta estudio, pero solamente tiene la voz. En este momento, para mí es mucho nerviosismo, pero a la vez me tengo que tener fe, y tengo que tener fe en Dios, y sé que esto va a salir. Yo a mi viejo lo quiero todavía con pasión. Es la primera vez que voy a estar haciendo lo que él quería enfrente de esta gente, y bueno, para mí sería muy satisfactorio que nada más él esté orgulloso. Llegó el momento de Gonzalo de Merlos, ¿son? Sí, de Pontevedra Merlos. 19 años tiene, o sea, un niño. Un niño todavía. Es un niño. Vamos a escucharlo, ¿no? Ahí viene. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando. ¿Qué se siente verlo en la tele? Mucha emoción, ¿no? Pero un buen hijo es. Sí. Un buen hijo. Estoy muriendo, muriendo por verte. Agonizando. Pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Mi amor. Bien, Gonzalo. Hola. 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 Hola, ¿qué tal? Qué buena voz que tenés, ¿eh? Muchas gracias. Me hacía falta oírla. Sí, qué dulzura. Muchas gracias. Muy, sí, muy lindo, muy, muy cálida tu voz. La verdad que. ¿Cómo es tu nombre? Ah, perdón. Gonzalo. No, sí. Gonzalo Rodríguez. Gonzalo. Gonzalo. Nos encantaste, Gonzalo. Gonzalo, nos gustó mucho lo que hiciste. Creemos que tenés potencial y que podemos trabajar juntos. Nos gustaría que vengas a nuestro equipo. Nos gustaría que estés en La Voz Argentina, en el equipo de Miranda. Sentimos que podemos hacer muchas cosas juntos y que podemos ganar. Muchísimas gracias. Querido. Muchísimas gracias. Gonzalo, cantaste bien. Hubo cositas ahí de desafinación al principio, pero es una canción de Song by Four, ¿no? Exacto, sí, Song by Four. Sí, muy bien, muy bien. Estás en buenas manos. Creo que se dieron vuelta dos equipos que se van a disputar tu presencia en La Voz. Sí, bienvenido, hermano, y mucha gracias. Suerte. Muchísimas suerte. Gracias. Gonzalo, ¿cómo hola, va? Hola, Axel. ¿Todo bien? Todo bien. La verdad que los que más me gustó a mí fue el color de tu voz y la emoción que me muchas generaba. Gracias. Había algunos detallecitos de afinación, los nervios y muchas cosas, y no me gusta dejarme llevar por eso. Exacto. Sino por lo que siento. Y por otro lado, no sé, ¿de dónde sos vos? Merlo, Pontevedra. Yo me dedico a hacer beatbox en los subtes. ¿En serio? Exactamente. ¿Puedes hacer algo? Sí. Dale, dale, por favor, me encanta, dale. Bobo.
Gonzalo, bueno, nada, sos un hiper talentoso, loco. Me sorprende que hagas justamente beatbox de esa manera y hayas cantado una balada tan sentida, tan linda también. ¿Qué te puedo decir? Me encantaría que estés en mi equipo. No tengo ni una voz como la tuya y haríamos un gran trabajo juntos y estoy seguro que nos llevaríamos la voz argentina. Así que nada, ojalá me elijas. Acá estoy. Gonzalo. Bueno. Me queda decirte que te felicito y más con este plus que agregaste recién. Y tenés 2 segundos para decidirte entre estos 2 equipos, el de Axel o el de Miranda. 2 segundos. Bueno, te doy más, te doy 3. Pero. Bueno. Vamos a ganar, acá que vamos a ganar. Acá. Acá. Bueno, para mí. Los dos son increíblemente grosos. Les agradezco que me hayan elegido por haberme dado la oportunidad, ya que no me consideraba un buen cantante. Lindo, sí que lo sos. Pero. Bueno, voy a elegir a Axel. ¡Vamos! Es un groso, ¿eh? Vamos a celebrar la laburo juntos y vamos a explotar más eso. Eso tiene que aparecer, ¿ok? Es un gran talento que tenés. No todo el mundo hace eso, es un gran don. Y aparte sos un gran cantante, ¿quién te dijo que no? Estás súper bien, Gonzalo, no sé. Súper bien. Mi cabeza me lo dijo. No, cantás súper bien, loco. Vamos a hacer una labor juntos. Felicitaciones, gracias por elegirme. Muchísimas gracias.